Bien, chicos, ahora sí, vamos a ver acá el toque que dice, a ver acá el chat, muchachos, vamos a ver acá qué dice el chat. A ver, antes que nada, creo que me han puesto de administrador. Ah, no. Pensaba que me habían puesto administrador. Bien, chicos, ahora sí, buenas noches, muchachos, buenas noches. Dice para que Fabián Alfaro, un chico me dijo que era seminario, al toque caes, como que dices en su trampa de ella. Flor, bueno, Carolina dice, alguien me puede compartir la práctica, chicos, admin de pre-batchmate, me lo pasa en la práctica. Alexi dice, feliz Navidad, Merry Christmas, campeón. Ahí está la práctica, chicos, ahí está la práctica, lo va a pasar el admin respectivo. A ver, ¿cuándo están, a ver acá, están conectados esta noche? ¡Wow, chicos! Tenemos a ver aquí entonces, 38 conectados. Saludos, chicos, a los 38 que se han conectado, sí, muchachos. Bien, como podemos decir, ya hemos pasado con respecto, en este caso, la Navidad. Espero, chicos, de todo corazón, que hayan pasado en familia. Nada de tono, nada de fiesta, no sean estúpidos de reunirse con gente en su barrio. ¿Qué tono por ahí, qué tono por allá? La segunda ola del COVID ya llegó a América, principalmente en Canadá. Así que, chicos, nada que confiarse, nada que no, que yo soy inmune. Nada de que a mí me dio el COVID, ya no me va a dar otra vez, a mí me curó, nada que sea sintomático. De repente el COVID no te puede joder a ti, pero en un tono puedes joder de repente a la familia de otra persona y sin querer, queriendo, le estás matando, como se dice. Pero bueno, no todo, chicos, es negativo. Ya se especula que la próxima semana, exactamente la segunda o tercera semana de enero, estarán trayendo los primeros lotes de vacuna aquí al Perú, chicos. Ya están ahí cerrando, creo que acá el Perú, con Pfizer, o si no me equivoco, con una vacuna china más o menos aquí. Pero bueno, pues la cosa es de que va a llegar la vacuna, va a llegar, chicos. Bien, bueno, muchachos, entonces vamos a hacer ahora sí la sesión del día de hoy. Hoy ya tenemos a ver acá el tema de razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. La semana pasada hemos hecho lo que sería tu primera semana de ese PUM, operadores fundamentales o habilidad operativa, que es lo correcto, chicos, ¿sí? Y esta semana tenemos a ver aquí el tema de razonamiento inductivo deductivo, cosa que en ese PUM lo llaman habilidad operativa. Medio extraño ese PUM, ¿eh? Pero bueno, en fin, no se la suda. Así que vamos a hacer ahorita mismo los ejercicios y cada ejercicio, pues, qué aplicar con respecto a ello. Bien, así que me dan unos segundos, please. Y vamos a comenzar con la parte, sí, chicos, de los ejercicios. Bien. Bien, chicos, bien. Ahora sí. Vamos a borrar todo eso. Bien, chiquitos, vamos a borrar todo, pero todo eso. Ya está. Bien, Marco Tigris. Bien. Chicos, a ver acá. La gente estudiosa. La gente, chicos, a ver aquí con hambre de examen de pre-DAC. Daniel Alcides Carrión. Pre-Batchmate, muchachos. Bien. Veamos acá, chiquitos. A ver aquí. Ejercicio, entonces. Ejercicio número uno. Dice, halle el valor de esta cosa. Tu S es igual a decir, acá tengo 1, 1, 1, 1, 1, me punteas, menos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Acá, chicos, ¿cuánto es? Acá, chicos, pues en esta ocasión tiene 2N, obviamente cifras, y acá, chicos, tiene N cifras. Se tiene que calcular, pues, mascotas, cuánto vale toda esta cosita. Bien, eso de aquí, pues, muchachos, es un caso conocido de inducción. Y esta cosita de acá, pues, es nada más y nada menos, chicos, que aquí, profesorcito, a 3 por N. Donde N, ¿qué representa? La cantidad de cifras que tiene estos dos. Ya está. Clave, ¿cuánto es? La letra A. Pero, profesor, ¿podría demostrármelo cómo sale esa cosa? Ya, tigre, ¿qué? Te lo voy a demostrar, chicos, te lo voy a demostrar. Por si acaso te olvides, obviamente, la propiedad,
Chicos, pues vas a teoría de la propiedad, te lo voy a dar. Vamos a darle el toque, chicos, entonces, una demostración. Demostración, chicos. Ya está. Bien. Nos damos cuenta, chicos, pues por observación. A ver acá, por observación. Chicos, pues la cantidad de cifras que tiene estos unos, ¿sí? ¿Qué va a ser con respecto a estos dos? Pues el doble o no, ¿sí? Si este tiene 100 cifras, el de acá, ¿cuándo tendrá? 200 cifras. Si este tiene 40 cifras, el de acá, ¿cuándo tendrá? 80 cifras. Doble, ¿no? ¿Sí? Si este tiene 10 cifras, el de acá, ¿cuándo tendrá? 20 cifras o no. Su doble, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, decimos aquí lo siguiente. Probamos, pues, con casos chiquitos. Sabemos que la inducción que se entiende para resolver un problema complejo, ¿de dónde vas a partir? Partes, pues, hijo, de los casos particulares a un caso que a un caso general. Entonces, ¿qué pasaría si este 2 te coloco con una cifra? Si este tiene una cifra 2, acá, ¿cuántas cifras uno tiene que tener? 2 cifras. Ya está, chicos. Mira, te estoy explicando el paso, ¿eh? Ahí está. Caso número 2. ¿Qué pasaría si estos dos tuvieran 2 cifras? Pues bueno, si estos dos tuvieran 2 cifras, estos unos, chicos, ¿cuántas cifras va a tener? Ahí está. Tiene 4 cifras uno. En chiquitos, estos unos tiene 4 cifras uno. Ya está, muchachos. Ahora, ¿qué pasaría si estas de aquí, si esto de aquí, muchachos, a ver, este 2 tuviera 3 cifras? Si estos 2 tuvieran 3 cifras, estos unos, ¿cuántas cifras va a tener? Ahí está, ahí va a tener, muchachos, a 6 cifras. Ya está, chicos, bien, ahí tenemos entonces, muchachos, toda esta característica. Vamos a operar, pues, muchachitos, a ver qué es lo que se nos presenta. Si nosotros operamos, pues, acá, ¿cuánto sale la diferencia? 9. Raíz de 9, ¿cuánto sería? 3. Acá, si operamos, ¿cuánto sería, muchachos, aquí? Saldría 1089. Y 1089 raíz cuadrada, ¿cuánto sería? 33. Bien, si acá esto sale 3, y si acá sale 33, acá, chicos, ¿cuánto sale? Correcto, 333. Ya está, pero justo, ¿qué es lo que te pide? La suma de cifras, ¿sí? Acá te pide la suma de cifras y la suma de cifras. Si sumamos, ¿cuánto es? 3. Es lo mismo que decir a 3 por 1. Sumamos, ¿cuánto sería? 6. ¿Y 6 cuánto vale? A 3 por 2. Esto, ¿cuánto sale? 9. ¿Y 9 cuánto sería? 3 por 3. Y ahí está, señores, la demostración. Si este 1 de este 2 tiene una cifra, 3 por 1. Si esto 2 tiene 2 cifras, 3 por 2. Y si esto 2 tiene 3 cifras, 3 por 3. Conclusión, si este tiene n cifras, 3 por n. Pero, chicos, demostrado. Bien, pregunta. ¿Se entendió la resolución de la 1? Hágame esto a saber, por favor, chiquitos. Ya está. Muy bien, correcto, 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 chicos. Ahí está, la 1, correcto. Ya está, chicos, muy bien. Ya está, los que ya conocen, obviamente, las técnicas secretas. Ya está, muchachos. La número 2 y la número 3. Esto, pues, sale al ojete, chicos. A ver, vamos con la 2 y vamos con la 3. La 2, chicos, dice la suma de cifras de estos 9 elevado al cuadrado. ¿Cuántas cifras? 20 cifras, y acá la suma de cifras te pide, pero de esto al cubo. ¿Cuántas cifras también? Creo que es 20 cifras, ¿no? ¿Sí? 20 cifras. Ya está. Sorry, 30 y 20. Holy shit. Ya, que me estoy olvidando las cosas, chicos. A ver. 30 cifras, y acá 20 cifras. Bien. Esto funciona específicamente cuando yo tengo puro 3 al cuadrado, cuando tengo puro 6 al cuadrado y cuando tengo puros 9 al cuadrado. ¿Cuántas cifras tiene? A n cifras. Esto de acá tiene a n cifras y esta cosa tiene a n cifras.
Bien, entonces la suma de sus cifras es igual a decir a 9 por cuánto, a 9 por n. Nada más, muchachos. A 9 por n. Ya, pues si quieres calcular la suma de cifras para esto, ¿cuánto sería? Fua 9 por 30. ¿Cuánto sería? 270 y se acabó. Ya está, chicos. Bien. Y si yo tengo con puros 9, ojo, solamente funciona con 9, nada que 3, nada de 6. Profesor, pero mi profe me enseñó que también con 3 y 6 funciona. A ver que te lo demuestre, chicos. Si no te lo demuestra, pues obviamente pues no sale, chicos. Ahí está. Bien, está. Entonces, con n cifras. Entonces, chicos, está aquí. La suma de cifras, ¿cuánto vale? Ya no sería la constante 9, sino cuando sería la constante 18 por 18 por n. Ya está, chicos. Bien. Ahí tenemos entonces, muchachitos, esta cosita. Acá, pues, fácil como tu ex. La suma de cifras, ¿cuánto sería? Ah, perdón, 18, 18, 18, 18, 18, 18, multiplicado por 20. ¿Cuándo vale 18 por 20? 360. Ya está, chicos. Bien. Ahí tenemos entonces la 2 para recordar. Y ahí tenemos, chicos, la 3 para recordar. Bien, chiquitos, hasta aquí les pregunto. ¿Se entendió, pues, muchachos, la resolución? Bueno, la 1 ya vino en un sumativo, por si acaso. Así que si me lo creen, bacán. Y si no, pues será así. La 2 y la 3. A ver, chicos, todos en el chat. ¿Se entendió, chiquitos, todas esas cosas? A ver, háganme esto a saber. Por favor, muchachos, a ver, los leo. ¿O los escuchó? Sí. Todo claro, chicos. Ah, la 1. Ya, normal. Ahorita le sigamos la 1. Chicos, eso no voy a tolerar. Si entran recién, muchachos, por algo, yo entro o doy clases 10 minutos después. O a veces me altero 15 minutos después, chicos, por si acaso. Así que, por si acaso, chicos. Creo que la clase va a quedar grabada, chicos. Sí, creo que la clase va a quedar grabada. Así que, cada uno, chicos, lo siento, muchachos. Chicos que entran recién, por algo, muchachos, sí, por algo, muchachos. Dicto clase 5 minutos después, o 10 minutos después, chicos. Obviamente se entiende que los chicos a veces demoran un poquito por internet, o a veces estarán jugando Dota, qué sé yo, y por cuestiones de internet se cierra, demoran a cerrar. O hay algunos que a veces miran por nosotros, ah, un montón de páginas, ventanas abiertas. Bueno, es comprensible, chicos, es comprensible. Bien, ahora ahorita vamos a explicar la 2 y la 3. O de repente estarán escuchando para un Love Shady, quería ver aquí. La Biblia dice, claro, pues. Bien, voy a borrar la 1 para hacer práctico con ustedes. A ver, chicos, voy a borrar la 1. A ver, chicos, a ver, voy a borrar la 1, señores. Voy a borrar, chicos, la 1. Para explicarles, a ver, con detalle, la 2 y la 3. Por acá quieren aprender la 2 y la 3. Obviamente ya conozco personas que ya son bien cicleros, que ya dicen saberlo todo, que hasta quieren enseñar, quieren ser profes y no ingresan, chicos, a la universidad y quieren ser profes todavía. Pero, y todavía critican, dicen que no, que eso no viene. Por eso no ingresan los chicos, nada. Muy bien. A ver, bueno, a ver, vamos al toque fácil. Vamos a probarte, a ver, con puros 3 al cuadrado, ¿sí? También, chicos, con puros 6 al cuadrado, ¿sí? Con 3, 3, 3, 3, 3, con puros 6 al cuadrado. ¿Qué más? Con puros 9 al cuadrado, sí, chicos, con puros 9 al cuadrado. Ya está, muchachos, a ver aquí. Y también vamos a probar con puros, en este caso, 9 al cubo, sí, chicos, 9 al cubo. Sí, muchachos, sí. Vamos a probar, señores, entonces, con todos ellos. Bien, chicos, si tenemos con puros 3, 6 y 9, chicos, como está acá, la suma de cifras para este caso, ¿cuánto es? A 9 por, ¿cuántas cifras tiene esta base? 1, 2, 3, 4, ya, se acabó, chicos, ya está. Bien,
Aquí la suma de cifras, ¿cuánto es? 9 por, ¿cuánta cifra tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, se acabó. Bien, chicos, aquí la suma de cifras, ¿cuánto es? 9 por, ¿cuánta cifra tiene esta cosa? 3, 27. Y acá la suma de cifras, ¿cuánto sería? 9 por 2. Ya está. ¿Qué? ¿Así nomás? Sí, así nomás, chicos. No se dan problemas. ¿De acuerdo? Y si tengo con puros 9 y cubos, la suma de cifras aquí, ¿cuánto es? La constante ya no es 9, sino la constante que sería 18. ¿Cuántas cifras tiene esta cosa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, se acabó. Bien. La suma de cifras aquí, ¿cuánto es? 18 por... ¿Cuántas cifras tiene esta cosa? 3. Muy bien. Si yo digo la suma de cifras de ello, ¿cuánto es? A18 por 2. Ya está. Ahí tenemos, chicos, entonces, ya un poquito más en detalle a lo que sería entre la 2 y la número 3. Bien, ¿se entendió? Ahora sí, muchachos, ya, con más y detalle para los que me pidieron repetir cuá, háganme esto saber, por favor, chiquitos. Sí, chicos. A ver, preguntas, chicos, pregunten. Bacán. Muy bien, mi querido Marco, A ver, chicos. Ahora sí, mi querido Becerra, perfecto. Bien, chiquitos, ahora sí. Vamos a continuar con la resolución del ejercicio número 4. Bien. Chiquitos, a ver, por acá consulta Alexis, profe, ¿en qué sale? La pregunta 1, no entiendo corazón. Ah, la pregunta 1 en este caso es 3 por la cantidad de cifras que tiene el 2. Ya está explicado, chicos, la 1. Ya no voy a repetir eso otra vez, chicos. Sí, ya lo hemos explicado. Bien, ahora vamos a continuar con la resolución de la número 4. Bien, chicos, vamos a decir, muchachos, a ver el ejercicio número 4. Ya está, muchachos, a la próxima. Procuren entrar temprano, chicos. No esperen a que el profe entre y ustedes recién entren, chicos. Y se pierda, chicos, la información. Señores, no quiero decirles, no, profesor, es malo, no me quieren decir otra vez, no. Lo hago por eso, chicos, lo hago para que la próxima entren temprano, chicos. Y por si acaso, yo también lo mismo aplico por otro lado. Ya los que están en la academia acá, no voy a mencionar, chicos, nombre de academia, es por ética. Pues, ellos son los que más pagan para. Un alumno me dijo después de media hora, profesor, entré recién, podría decirle otra vez desde cero. No hay que mandarle a rodar, chicos. No porque sea malo o no, sino que por puntualidad, más que todo, por puntualidad, chicos. Bien. Bueno, ahí está. Vamos entonces, chicos, a ver aquí. Vamos a ver acá, chicos, con la número 4. Bien, chicos, esa pregunta sí está recontra fácil como tu ex. A ver, chequeamos aquí. Pregunta 4. Dice, Mía, por estos 9, es igual a un número que termina en 1648. Para entenderlo mejor, vayamos a ver acá el toque en esta cosa que te voy a dar ahorita a continuación. Bien, ¿qué pasa si yo tengo, chicos, aquí? ¿Qué pasa si yo tengo, a ver acá, hijos, hijas, esta expresión? Mira, tenemos aquí, por ejemplo, 343. Por si me ocurre colocarte a 4 nueves. Bien, esta cosa, pues, es igual a decir, chicos, me colocas el número tal como está. ¿Quién es el número? Tal como está, chicos, sino que sería 343, ¿o no? Bien. Ahora, lo que voy a hacer, ¿cuál sería?
me colocas una cantidad de ceros igual como nueve hay. ¿Cuántos nueve observo, chicos? Sino que serían a cinco nueve o no. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántos ceros me colocas aquí? A cinco ceros. Ya está.